momento. Es momento de recibir a nuestro querido doctor Santiago Vega. Con él queremos conversar acerca de esta técnica que hoy por hoy es muy conocida para el tema facial, para quizás reducir algunos dañitos en las mujeres sobre todo, es la técnica de los hilos tensores. Queremos conocer su criterio y abordar uno de los casos. Doctor, bienvenido. Siempre es un gusto tenerlo en el set de Doctor TV. Steffi, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Pues sí, ¿sabes qué? Esta técnica de los hilos tensores es una técnica en la cual, lamentablemente, por más de que lo promocionan, por más de que lo comercializan, por más de que quieren irse en contra de lo que va a ser la cirugía y tratan de decirles, ¿sabes qué? Te voy a levantar la nariz, te voy a levantar el cuello, te voy a levantar el rostro, te voy a levantar el busto, te voy a levantar el glúteo. Todo en base de hilos. Lamentablemente no es de verdad. Y no solo que no es verdad, sino que más ocasionan problemas antes que verdaderos beneficios. Y esa es una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que ver. Porque desafortunadamente, dentro de esta técnica, ocasiona tantos problemas que yo ya voy operando cerca de unos 550 pacientes. Wow. Solo por este concepto de los hilos tensores, de varias condiciones. Ajá. Hilos tensores a nivel de la nariz, hilos tensores a nivel facial, a nivel de cuello, a nivel de mamas, a nivel de glúteos. Bueno, se han puesto hilos tensores de donde ustedes no se pueden imaginar. Y sí, es una técnica en la cual la comercializan muchísimo. Es verdad, es cierto. Tú vas a encontrar y te dicen, no, es que lo que pasa es que son hilos de colágeno, son hilos de los cuales te voy a poder realzar tu rostro, te voy a poder levantar la cola de la ceja. Dile no a la cirugía. ¿Pero a qué costo? Cosas. ¿Pero a qué costo? No solo que al qué costo. A ver, tomar en cuenta una cosa. Primero, es una técnica a ciegas. Porque se van a dar cuenta de que el momento en el cual las personas que les están aplicando esto están solo palpando, viendo por dónde pasa y ojalá les pase bien y luego te estiran y dice, ve cómo te estoy estirando, perfecto. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo nosotros aquí en este rostro, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacen es, te dibujan unas líneas en donde te van a hacer la tensión o por ejemplo a nivel nasal, donde te van a levantarlo, o por ejemplo a nivel de la cola de la ceja, cómo te van a tratar de levantar las mismas, ¿no? Entonces lo que hacen es justamente introducirlos por las partes laterales, como una inyección se pudiese decir, introducen el hilo, este hilo tiene unas aspas justamente como estas, unas cerditas se pudiese decir, y esas cerdas lo que hacen es engancharse en los tejidos profundos, ¿no es cierto? Y claro, el momento en el que jalas, tú ves cómo te está jalando realmente el tejido. Se siente. Y tú dices, ah, ya, ya estamos bien. Pero tienen que tomar en cuenta una cosa. Si es que todo esto está yendo en esta dirección, en este vector, ¿en dónde se va a acumular la piel y los tejidos? Pues se va a acumular alrededor de las orejas, en la parte anterior de las orejas. Eso es muy importante saberlo. En el caso de la cola de la ceja, ¿en dónde lo van a acumular? Pues justamente en el reborde del cabello. Y en el caso de la nariz es muy importante porque normalmente ponen el punto, lo introducen, hacen esta forma de U, luego a nivel de la punta nasal ponen otro punto y anudan en esta región, ¿no es cierto? Al anudarlo, pues claro, te dan ese efecto como de volumen, te dan ese efecto de levantamiento, lo jalan, suelen formarse arruguitas. Normalmente aquí en el dorso de la nariz se forman unas arruguitas porque se está coleccionando la piel. Okay. Entonces es importante que se sepa eso porque tomar en cuenta que en todas estas estructuras tenemos nosotros también tejido neurológico, tenemos tejido vascular, tenemos tejido muscular y por supuesto el tejido graso. Claro. Entonces, el tejido graso que tú lo recojas no pasa nada, la piel no pasa nada, pero cuando tú estás recogiendo un músculo puedes deformar justamente la movilidad facial. Cuando tú estás atrapando todo el tejido vascular, es decir, la circulación, puede ocasionar necrosis o muerte del tejido. Y cuando tú atrapas un tejido neurológico o nervios, terminaciones nerviosas, puedes ocasionar parálisis. Entonces, es tan importante. Doctor, justamente creo que es una técnica que está muy utilizada justamente para levantar la nariz. Tenemos uno de los casos que usted ha tratado. Queremos más o menos que usted nos vaya explicando qué es lo que pasó. Justamente aquí tenemos nosotros un varón y que, como ustedes observan, los hilos que están aquí atrapados por completo están ocasionando este pliegue tan grande a nivel de la nariz. Esos son los hilos que usted le iba sacando. Esos son los hilos que estoy sacando, justamente, que no deberían estar colocados en esa posición. Okay. El momento en el que nosotros hacemos la incisión, esto es lo que están utilizando ellos para... Es decir, aquí estoy tratando de demostrar lo que utilizan en la técnica originalmente. Es decir, utilizaron, introdujeron por la punta nasal, hicieron el atrapamiento de los tejidos. Se ocasiona este pliegue y lo que hacen en ese instante es anudarle
anudan y el rato que anudan, pues le dicen, ve, ya se subió la punta de la nariz, ya se subió la punta de la nariz, ya estamos bien, no pasa absolutamente nada y estamos tranquilos. Después de eso, normalmente las personas las cuales tienen estas pequeñas jibas acá a nivel del dorso de la nariz, en donde están las linitas, pues cuando tienen esas jibas, lo que dicen es, bueno, para quitarte la jiba te vamos a poner un relleno. Y lo tradicionalmente les dicen, te voy a rellenar con ácido hialurónico, que no, normalmente no es cierto. 85% de los casos los cuales los pacientes han acudido a mi consulta y ya al quirófano y les han dicho que les ha sido ácido hialurónico, el 85% han sido biopolímeros. Y eso es tan importante que se sepa. Quiero que vean una cosa en esta técnica. Esto no lo estoy haciendo yo, por si acaso. Pero es la técnica en la que están viéndolo. Colocarle. El rato que ya están aquí con el hilo, están colocándolo acá abajo, justo en esa forma de la U que tenían. Si es que le pueden dar un... Ahí perfecto. Vemos, ahí. En esta forma de la U es por donde van a introducirse los hilos. Y aquí van a atravesarle una aguja. ¿Para qué le van a atravesar esa aguja? Como lo están viendo ahí, le van a atravesar esa aguja para poder atravesarla al hilo y ahí hacer el nudo en la parte superior y darle ese efecto de levantamiento. Acá, en la parte de faciales, estamos viendo cómo hemos introducido los hilos, bueno, no yo, sino la persona que está haciendo, está introduciendo los hilos a nivel justamente del arco cigomático, es decir, del huesito que tenemos nosotros aquí en la parte lateral, y las flechas nos indican a nosotros en el sentido que estamos elevándonos, justo como lo he explicado yo acá. Pero tomen en cuenta una cosa, todo este tejido, y como ustedes lo vieron, se iba hacia la parte superior y lo íbamos a anclar en esta región. Claro, el momento en el cual el paciente ve, dice, ve, estoy estiradita, estoy súper bien y todo, pero porque se están dando acá. Pero no se están dando cuenta de esto. Y hay una cosa, hay un fenómeno que tienen que saber con la piel. La piel se estira, la piel es viva, la piel va a seguir creciendo. Por consiguiente, si tú lo estiras acá abajo y lo recolectas en la parte superior, tarde o temprano esa piel va a seguir creciendo, va a seguir recolectándose y cada vez se te va a caer más. De hecho, es muy importante que vean, en este caso que sí estoy operando yo, aquí sí estoy operando yo y aquí estoy retirando yo los tejidos, el momento en el que hemos quitado, es una chica, el rato que he quitado los hilos, primero quiero que vean cómo está la coloración de la punta. ¿Por qué la coloración de la punta está así media moreteada? Es justamente porque ahí retiramos otros biopolímeros. No le pasó nada a la paciente, pero la circulación ya estaba afectada. Y además de eso, todos los nudos que les estaba diciendo que se encuentran aquí en la región de la punta nasal, que era lo que les estaba dando ese efecto de levantamiento de la misma, estaban haciendo un atrapamiento. Y una vez que retiramos, vemos cómo los tejidos están tan distendidos que la nariz cae por completo, se vuelve completamente plana, chata y pues completamente deforme. Entonces ahí nos toca cambiar totalmente la técnica para poder darle una mejor proyección, un mejor realce, pero principalmente una mejor forma esa nariz. Y algo que le sucedía a esta paciente es de que después de esta técnica no podía respirar. ¿Pero por qué no podía respirar? Porque se atraparon las válvulas nasales. Las válvulas nos permiten distender bien a las fosas para poder introducir bien el aire y con esta técnica, en este caso, lamentablemente atraparon las válvulas y no podía respirar bien la paciente. Es que es justamente lo que usted nos había comentado anteriormente, que es una técnica a ciegas. Así es. Que justamente pueden atacar los tejidos y pueden de esta manera degenerarlos. Así es. Solo de verlos, definitivamente, es una técnica que debemos tener más bien el conocimiento y ponernos en manos de un especialista. ¿Qué alternativas podrían tomar las personas? Una cosa, al respecto de lo que es esta rinomodelación sin cirugía o esta rinoplastia sin cirugía, a ver, yo te digo una cosa, vos vas a encontrar en internet este procedimiento por $350. Y esa es la forma, el cómo realmente les cautivan a los pacientes. Esa es exactamente la forma, porque les dicen, por este precio te hago en la hora del almuerzo, no ha pasado absolutamente nada, te fuiste, te pones par parches y se acabó. Claro, el momento en el que empiezan los dolores, el momento en el que empieza la deformidad y todo, ay, no, no, lo que pasa es que el problema fue tuyo. ¿Por qué? Porque no descansaste. El problema porque no cicatrizaste bien. El problema, y siempre la culpa es el paciente. Ese es el gran problema de todo esto. Entonces, sí tenemos que ser muy cautos al respecto de esta técnica. Cuando hablemos de rinoplastia, rinoplastia es un término quirúrgico netamente. Quiere decir de que rinoplastia significa cirugía. Punto. No hay por otro lado por dónde irse. ¿Cuándo sí podemos utilizar ácido hialurónico nosotros en pequeños detalles de la punta, del dorso y demás situaciones? Podemos utilizarlos después de la cirugía, cuando nosotros tendremos que estimular el proceso cicatrizal interno de la nariz para mejorar el tejido y el ácido hialurónico nos ayuda a este detalle.
Pero eso es un efecto en el cual, como el cuerpo se encargará de formar un tejido adecuado, entonces va a ser un efecto permanente. Pero el ácido hialurónico como tal va a diluirse por completo y va a metabolizarse por el cuerpo. Todas las personas que lastimosamente han optado por esta opción, pues es mejor que se pongan en las manos de un especialista como usted y poder hacer una reconstrucción, porque como vemos, definitivamente los tejidos estaban totalmente degenerados. Así en el caso que vimos de la nariz.